Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar les fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Derribado a sus pies, el consiervo le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había ocurrido. Lo llamó entonces su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te condoné, porque me lo rogaste. Pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve contigo. Y enojado su señor hizo entregarlo a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así era también con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Evangelio del día de hoy nos habla, en primer lugar, como recién escuchamos, según San Mateo, en esta parábola que nos indigna cada vez que la leemos, de este siervo que, habiendo sido perdonado en su deuda, después viene otro compañero y le pide lo mismo, le pide que se le perdone la deuda, pero este no se acongoja, no tiene misericordia de él, ¿no? Y entonces la medida del perdón, dice el Evangelio en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, va a ser la misma que Dios va a tener con nosotros, para con nosotros, conforme a la que nosotros hayamos tenido con el prójimo. Esa es la medida del perdón. Dios nos va a perdonar los pecados y nos va a juzgar incluso el día de mañana, en el momento postrero que suceda la agonía, con la misma medida, proporcionalmente, a la que hemos tenido nosotros con nuestro prójimo. Eso es el Evangelio de San Mateo en la parábola. En la carta a los Efesios, San Pablo nos habla de cuáles son las peleas que uno tiene. Las luchas no son tanto contra las personas de este mundo, sino la primera y principal lucha es contra uno mismo, contra nuestras malas inclinaciones, ¿no?, nuestros malos deseos, nuestras pasiones desordenadas, que mientras tenemos tiempo de estar vivos, tenemos que intentar, con la gracia de Dios, los sacramentos y el ejercicio habitual de estas virtudes, en corregirlas, ¿no? Hay gente que ha pasado su vida haciéndose esta violencia de la que habla el Evangelio. El reino de los cielos, dice Jesús, es de los que se hacen violencia para santificarse, realmente buscar no solamente la santidad en las virtudes contrarias a los defectos desordenados que traemos de fábrica, sino que también ha intentado llevar a otros el deseo de santidad, aun cuando los otros les hayan hecho mal a uno mismo. Es lo que sucede muchas veces con aquellos que hacen apostolado, que entregan el bien, pero reciben el mal. Pero aún recibiendo el mal, el momento en que reciben el mal o se ríen de un apóstol que puede ser un laico, un sacerdote, una monja, apóstoles son todos los bautizados, deben serlo, ¿no? Aún en ese momento perdonan. Bueno, esta semana pasada, jueves pasado, se celebró en la iglesia una fiesta de unos mártires bastante desconocidos por nosotros en esta parte de Sudamérica,
que son los famosos mártires canadienses, famosos San Isaac Jogues y San Jean de Brebeuf, son dos y otros más, y compañeros mártires. A estos compañeros, o esta historia, estos compañeros mártires, la conoce la hermana Sol, que está acá porque estuvo como 10 años en Canadá. Algún día deberemos pedirle a ella que nos dé una conferencia, conoce muy bien la vida, ha estado más de una vez en los santuarios. Pero son santos mártires franceses, ¿no?, jesuitas, que a mediados de 1600, hacia a mediados del siglo XVII, llegaron a la zona francesa del Canadá para evangelizar a aborígenes que no eran pacíficos, ni sencillos, ni nada, ¿no? Eran los famosos hurones y los iroqueses, ¿no?, que tenían una fama tremenda ya entre los mismos aborígenes de Norteamérica. Y pasaron prácticamente toda su vida siendo ellos catedráticos. Ambos eran de familias nobles francesas, eran profesores, o sea, no exportaba, Europa no exportaba lo peorcito para trabajar acá con los aborígenes, exportaba de lo mejor. Uno se va al sur de Argentina, el famoso lago Mascardi, por ejemplo, y varios otros más, y varios pasos que hay de la cordillera. Mascardi era porque era un cura, el padre Mascardi era un jesuita, que era geólogo, geógrafo, astrónomo. Bueno, todo eso trasladaba a Europa para evangelizar este continente nuestro, el continente americano. Basta ir a las producciones de San Ignacio de Miní o las guaraníticas de Paraguay, de Misiones, de Bolivia, de Brasil. Se traía lo mejor de los misioneros. Estos mártires canadienses, que fueron martirizados en 1600 y el jueves pasado fueron recordados por la Iglesia, son famosos por la ferocidad con la que fueron matados, ¿no? Pero no solamente eso, sino que algunos de ellos habían sido torturados primero, habían vuelto a Europa y habían pedido a sus superiores regresar de vuelta con los indios para seguir predicándoles. El caso de Isaac Jogues, leo algunas cositas que él mismo escribe en sus cartas, ¿no? Habiendo estado después de muchos años entre los indios, dice: padecí dolores casi insoportables en el cuerpo al momento en que lo martirizaban, y al mismo tiempo mortales angustias en el alma. Bueno, toda su vida había estado evangelizándolos y un día para otro se volvieron locos y empezaron a martirizarlos. En un momento me arrancaron las uñas con sus agudos dientes y después, a bocados, me iban destrozando varios dedos, haciendo deshacer hasta el último huesecillo. San Isaac Jogues, mientras trataban, enfrente de él le comían los dedos. Tanto que cuando lo dejaron en libertad, volvió a Roma, a Francia, y tuvo que pedir un permiso especial para poder seguir celebrando la Santa Misa, porque al no tener los dedos, tenía muñones, no podía elevar la hostia. Llegamos a una aldea iroquesa de Auxerneon, donde estuvimos cautivos un año entero, dice. Un día los iroqueses ordenaron a una cristiana prisionera que con un cuchillo cortase el pulgar izquierdo de mi mano. Cito: la pobre mujer arrojó mi pulgar sobre el tablado, yo mismo lo levanté del suelo y te lo ofrecí a ti, Dios mío. Y tomé esta tortura como un castigo amorosísimo por las faltas de caridad y reverencias cometidas al tratar tu sagrado cuerpo en la Eucaristía. Él mismo entonces tomó su propio dedo y dice: bueno, Señor, te ofrezco esta tortura que me están haciendo por las irreverencias que se cometen, o que yo mismo he cometido, dice él, contra la Eucaristía. El padre Jogues volvió a Francia y allí con sus narraciones encendió en muchos el espíritu misionero. El Papa Urbano VIII le concedió licencia especial para que pudiera seguir celebrando la Santa Misa a pesar de las terribles mutilaciones de sus manos. No quedó el ánimo del misionero traumatizado de su proceso de canonización. Y a los 3 meses de esta tortura, no es que pasaron 3 años, 3 meses, a petición propia, pidió regresar de vuelta a las misiones. ¿Cómo puede ser? Le habían arrancado los dedos, le habían arrancado una oreja, le habían comido enfrente de una oreja. Antes de partir, el padre Jogues dijo: me tendría por feliz
Si el Señor quisiera completar mi sacrificio, era el mismo sitio en el que Él lo comenzó. Una mala cosecha, una epidemia, ya estaban entre los indios de vuelta, les fueron atribuidos a ellos como efectos de sus maleficios. Los acusaban los jesuitas de haber hecho maleficios para que los indios tuvieran mala cosecha y de ese modo se volcaran hacia Dios, al Dios verdadero. Apresados, fueron conducidos a la aldea iroquesa de Andagorón y las torturas esta vez fueron más terribles. Le cortaron carne de los hombros y de los brazos a la vista de ellos, estando vivos. Y mientras lo cortaban, se las comían ante ellos. Les quemaron los pies. Y finalmente, el 18 de octubre de 1646, murió a golpes de hacha. Los mártires que la Iglesia nos pone en el santoral, digo yo, para que los cristianos, como hacían antiguamente, lo leamos. Antiguamente, en la época de mi abuela, esto es verdad, se le ponían los nombres a los niños según el día que nacían. Si te tocaban hacer el día de Santa Josefina, te ponían Josefina. El día de San Marcos, San Marcos, así quien fuera. Y se leía, lo que todavía existe, el famoso martirologio romano, en las casas cristianas, era una página. Todo está, se leía el santo del día. Se recomendaba a los católicos que leamos el santo, que leyésemos el santo del día. Algo parecido pasó con San Juan de Brevet, ¿no? En un momento, después de haber sido martirizado, lo sueltan, pero lo tienen como esclavo entre sí. Y uno dice, bueno, ¿qué habrá dicho? Lo acaban de mutilar, de quitar unas partes, le sacaron una parte de la nariz, ¿no? Lo hacían vivir como, era cura, pero vivía como esclavo. Hay una famosa película, no muy buena, pero el tema este, se llama Casaca Negra o algo así, ¿no? Tiene imágenes fuertes, no de este tema violenta, sino de otro tipo, pero bueno, más o menos. Y entonces uno dice, lo torturaron y después lo tuvieron como esclavo. ¿Qué fue lo que dijo? Seguramente uno dirá, bueno, trátame mejor, quiérame un poco. No, escuchen esto, ¿no? Primero les digo lo siguiente, después de ser torturado, ¿no? No debéis creer más en supersticiones. Segundo, solo podéis contraer matrimonio con una esposa. La poligamia que existía, ¿no? Tercero, desterrad de los banquetes, las borracheras y los desenfrenos. Cuarto, debéis dejar de comer carne humana. Quinto, dejaréis de acudir a las fiestas que preparan los hechiceros convocando a los espíritus. Esto es la virtud de la parresía evangélica, hablar con franqueza, sin miedo. Obviamente la violencia de los iroqueses, recrudecida, finalmente lo hace pasar por una pasión más. Los indios, una vez más, porque era un ritual entre los indios, les arrancan las uñas, le rompen su boca con piedras, cortan pedazos de carne a la vista suya, los asan y lo comen ante él. Queman su lengua, cortan sus pies, desollan su cabeza, dejan el cráneo descubierto. Y San Juan de Brevet perdonaba. Imagínense el dolor. Bueno, no aguantamos ni una operación sin anestesia, te quitan la cabellera. Finalmente un hurón renegado, blasfemando y riendo, echó sobre la cabeza de San Juan de Brevet, ya desollada, agua hirviendo, diciendo: yo te bautizo para que seas feliz en el cielo, agradécemelo. Finalmente consumó su martirio con un golpe de hacha, como era habitual, en 1649. Y así subían al cielo estos dos jesuitas, con varios otros más. Estos son los más conocidos, ¿no? San Isaac Jogues y San Juan de Brevet y compañeros mártires. Bien, el día de hoy nosotros tenemos que aprender la medida del perdón, pero incluso en esta medida, en la medida en que nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, con nosotros, o sea, con los que estaban traicionándolo, con su pueblo incluso, llegaba a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que tener esta medida, no solamente del apostolado, de la misión, sino esta medida del perdón para aquellos que nos han traicionado, para aquellos más cercanos incluso, que comían entre nosotros, que estaban entre nosotros, que son de los nuestros, pero que algunas veces nos han traicionado. Esa es la apertura nuestra que tenemos que tener para intentar ser verdaderos otros cristos. Pidamos la gracia no solamente de ese apostolado martirial, que algún día Dios lo quiere, sino también de esa medida del perdón como la de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima.